Yo soy Etelvina Chino Paria. Yo nací en el pueblito Locumba, allá de Ite, más arriba. Pero mis padres fueron de la sierra, sabían la aymara. Desayuno tienes, pero tienes un chile de 20. Este es el problema. Ya siento, gracias. He cumplido la obligación de ser madre. Por no hacerme quitar los hijos, yo me he hecho ese esfuerzo. Por ganarlo al hombre. Y ahora yo lo he ganado, pues. Es que mi padre me dijo, para ti te conviene trabajar verduras o mercadería, tienda. Trae verdura, cae pollo, trae carne, tiene las patitas, lo que no le gusta, cocina para los muchachos. Tiene que trabajar nomás, pues no queda otro. Por eso de un comienzo uno tiene que pensar, asegurarse la casa, porque la casa, para la mujer es más seguro una casa. El hombre es entra y sale, como dice, pica y fuga. El hombre no es seguro. Como a mí me lo han dicho. Déjalo que se vaya, procura criar las crías y apel. Más antes yo trabajé en el mercado 2 de mayo, acá en Tacna. Ahí vendía verdura y en la tarde trabajaba costura. Así era mi vida, sola. Trabajar es bonito, es diversión. Te acostumbra uno a trabajar todos los días. Es un vicio, así como se van las mujeres al chupódromo en la noche. Algo así me doy cuenta que hago yo. ¿Yo me hago bonita con qué? Trabajando. Prosperando. El que sabe valorarme, me valora. El que no, a mí poco y nada me importa.
Cada uno tiene su trabajo. El que vende trago es para ese su genio. El que vende comida, ese es su sitio. Yo, ese es mi sitio. Necesitan, ahí mismo lo atiendo. No me queda otro. Eso es así. El ambiente es el mar, pues, buen aire, es puro, limpio. En el pueblo es puro petróleo, puro... Nada de bueno hay en el pueblo, parece para mí, no sé. Ya pues me quedé, pues. Y me gustó quedarme.